No tiene ningún sentido que estemos recién empezado febrero, falten todavía un par de semanas para los test y ya tengamos una temporada que no te la crees. Red Bull, Christian Horner, ¿qué ha pasado? Si alguien está un poquito despistado, Red Bull le ha abierto un proceso de investigación interna a Christian Horner, team principal del equipo, desde que entraron en Fórmula 1 en el año 2005 por supuestos comportamientos inadecuados con un empleado, ¿vale? En lenguaje corporativo, en lenguaje de RSC, digamos, comportamiento inadecuado no es llamar Pánfilo a un empleado, no es ir por ahí por Milton Keynes y cruzarte con la gente diciéndole cretino, botarate, zopenco. No suele ir por aquí, ¿vale? Porque si el comportamiento inadecuado fuera un lenguaje regulero, a Helmut Marko ya lo habrían apartado hace tiempo. Así que me temo y todo apunta a que podríamos estar hablando de una práctica un poco más oscura y relacionadas con acoso sexual, según algunas de las filtraciones, ¿vale? Porque nada de esto es oficial, Red Bull lo está llevando de manera interna, de manera privada, como creo sinceramente que hay que hacer en estos casos cuando se trata de un posible, y se puede decir posible, comillas, porque no hay nada oficial, acoso sexual, ¿vale? Para proteger a la víctima en este caso, que sería el empleado o la empleada que habría recibido esas supuestas fotos de Christian Horner, ¿vale? Que es lo que está filtrando. Primero lo dijo el Telegraph dijo que se había abierto una investigación interna y luego han ido saliendo las razones del porqué de esa investigación interna. Christian Horner se ha defendido de todo, Christian Horner ha dicho que él no ha hecho nada, que es todo mentira. Veremos qué sucede, ¿vale? Lo que sí está claro es que esto, para empezar, no es el programa de Ana Rosa, ¿vale? Aquí no vamos a empezar a hablar de, ay, pero Christian Horner con la mujer que tiene, ¿cómo hace este tipo de cosas? Os sorprendería la cantidad de peña que hay en puestos altísimos en la élite que están fatal de la cabeza. Os sorprendería, ¿vale? Yo no es que conozca a muchos, pero os sorprendería. Estoy seguro que estar en un puesto muy alto de la sociedad no implica que no pueda ser un degenerado, vaya. Pero, más allá de esto, insisto, esto es Fórmula Fons, ¿vale? En este canal se habla de Fórmula 1, no es el programa de Ana Rosa. No vamos a entrar a hablar de, pero si estaba casado con la Spice Girl, con Jerry Halliwell, que se le veía muy felices en Drive to Survive. Esto es un problema de Christian Horner, que va a tener con su mujer, y ya veremos si con la justicia, ¿vale? Dependiendo cómo se haya sentido la víctima de este, en principio, entre comillas, o entre comillas hasta que se demuestre como oficial, acoso sexual, ¿vale? Creo que Red Bull lo está haciendo bien, por cerrar un poco este arco, creo que Red Bull lo está haciendo bien, manteniendo esto en privado, manteniendo la identidad de la víctima en privado, y veremos cómo de grave es el asunto para ver si a Christian Horner le dejan dimitir o directamente lo cesan, ¿vale? Porque a nada que esto se confirme, cuando yo estoy grabando esto no hay nada confirmado, la investigación sigue en curso y no hay información nueva. Esto va a suponer la marcha 100% de Christian Horner de Red Bull, ¿vale? Insisto, ya veremos si Red Bull le da oportunidad a dimitir o lo aparta hasta que se esclarezca el asunto o quién sabe qué. Pero esto es un golpe, y esto es lo importante del vídeo, a la estructura interna de Red Bull, ¿vale? Christian Horner, hablando de lo deportivo, ¿vale? Porque parece ser que en lo personal no tanto, ha tenido un trabajo intachable en Red Bull. O sea, ha sido un team principal indiscutible desde que entró la escudería comprando Jaguar en el año 2005. Y ha sido un líder de los más ejemplares, diría, ¿no? Ahora es curioso decir esto, pero diría que es de los más ejemplares. Un tío que ha tenido sus polémicas, por supuesto, sus cosas, pero que en un entorno de con un tío como Helmut Marko al lado, por ejemplo, siempre ha sido como la voz de la calma, la voz de la razón, la voz de la experiencia. Un tío que ha sabido gestionar egos de pilotos como nadie. Un tío que tuvo que lidiar en su momento con el duelo entre Vettel y Webber y más o menos creo que salió bien del paso. Un tío que ha tenido un coche competitivo desde el año 2009. Red Bull entra como una marca de bebidas energéticas en 2005 en Fórmula 1, como un sponsor venido arriba que podíamos pensar en aquellos momentos, y desde 2009 no ha dejado de tener un coche competitivo Red Bull. Unas veces más y otras veces menos, pero desde 2009 es un coche que está para sumar podios, el Red Bull. Que es algo que con esa constancia solo han conseguido ellos y Mercedes, porque incluso Ferrari ha tenido momentos de bajón en los que conseguir podios era una quimera para el equipo italiano, ¿vale? La gestión deportiva de Christian Horner es brillante, es genial, es indiscutible. Y esto, ahora Red Bull lo puede perder, lo va a perder seguro a nada que esto se confirme. Si no se confirma y finalmente se demuestra que la empleada o el empleado está mintiendo y todo esto es un tal, perfecto, no pasará nada, ese empleado tendrá que responder ante la justicia por el daño a la imagen de Christian Horner y tal. Pero dando por hecho, ¿vale? Y vamos a hacerlo para hacer este vídeo, que esto pudiera ser cierto y que además se trata de un caso de escándalo sexual, digamos. Evidentemente Christian Horner va a desaparecer de Red Bull y seguramente va a desaparecer de la vida pública, ¿vale? O sea, se retirará a alguna casa que tenga y no volveremos a saber más de Christian Horner, ¿vale?
Como pasó, que no es el mismo caso, pero como pasaría un poco con Max Mosley en su día, ¿vale? Que no es el mismo caso, insisto. Este, de hecho, Max Mosley en aquel momento fue víctima, más que culpable. Aquí, Christian Horner, si realmente le mandaba fotos a empleadas sugerentes, digamos, sin que las empleadas se las pidieran, estamos hablando de un acosador, no de una víctima. La película es más grave y más oscura. Pero esto, en lo relativo a Christian Horner, pues lo perderemos de la vida pública, digamos. No creo que volvamos a ver más de Christian Horner. Pero el problema es, ¿qué hace Red Bull? Porque era un líder, insisto, indiscutible, ¿no? No se había planteado nunca en Red Bull otra figura para suplir la posición de Christian Horner, ¿no? Entonces, podemos pensar en nombres, ¿no? Aquí el director de división deportiva, que es el que ha abierto la investigación, Oliver Mintzlaff, no sé, no le pongo cara, ¿vale? No sé si podría ser un interino hasta que Red Bull encontrara otro nombre. No sé si lo buscarían fuera. Ahí hay nombres como Gunther Steiner, ¿no? Pues oye, como golpe de marketing estaría bien, pero claro, sonaría muy extraño que el mejor equipo de la parrilla fichara al team principal del peor equipo de la parrilla, que se supone que le echaron por eso mismo. Es extraño, ¿no? Yo creo que lo lógico aquí es subir a un peso pesado de la estructura Red Bull, que lleve muchos años en un puesto de más o menos importancia, ¿vale? A Adrian Newey no le vas a proponer esto, te va a mandar a la mierda. Adrian Newey pasa de focos, Adrian Newey pasa de ser protagonista, no es un cargo para Adrian Newey. Yo por aquí te daría por un perfil tipo Jonathan Whitley, o quizás el que yo más veo, Jean-Pierre Lambiase, ¿vale? GP, el ingeniero de carrera de Max Verstappen, ¿no? Que al final es el que más peso tiene en la estructura y es el jefe de ingenieros, ¿no? Otro nombre también que podría ser, pero insisto, aquí es hablar por hablar, porque yo creo que ni en Red Bull tenían pensada una opción B para sustituir a Horner, porque en ningún momento veían por qué iban a tener que sustituir a Horner, es Hannah Smith. Hannah Smith, la jefa de estrategia, sería un buen golpe de marketing, sería un buen golpe de imagen que Red Bull, si se demuestra que Christian Horner habría acosado a una empleada, poner una mujer al cargo. Sería como un detalle bueno, y además una mujer súper capaz en su trabajo, vaya, que es una de las mejores estrategas del campeonato, si no la mejor. O sea, que tampoco es por feminismo ni por nada especial, esa mujer es un hacha en su trabajo. O sea, podría ser un buen cargo el de team principal, ¿no? Pero veremos qué va a hacer. Hombre, si Red Bull decide apostar por la comedia, si llama a las puertas de la comedia y deja abrir la puerta, pones a Helmut Marko y nos echamos unas risas todo el año. Pero es que tiene narices, tío. ¿Os imagináis que finalmente Helmut Marko era el bueno? Era el normal. Y Christian Horner, en fin, es de locos pensar esto, de verdad. Yo, una parte de mí desea que todas estas acusaciones sean mentira, rollo, porque no me puedo creer que un tío como Christian Horner, que parece la rectitud de esa persona, un caballero británico estándar tal, de repente pueda ser el tipo de persona que le manda una foto de su cimbrela a un empleado. Es que no soy capaz de comprenderlo, ¿vale? No soy capaz de comprenderlo. Insisto, no voy a entrar en todo esto, ¿vale? No voy a entrar en toda esta historia. Yo sé que es muy jugoso empezar a hablar, uy, si en Drive to Survive se lo veía muy felices a Gary Halliwell y a Christian Horner tal. No es Fórmula Fons el canal para hablar de eso, ¿vale? A lo mejor en un directo, si me pilláis y entráis, podemos hilar historias, pero no aquí en Fórmula Fons. Pero en fin, esto lo que sí es importante es que es un palo para Red Bull, a nivel de estructura, a nivel de organización. Era un equipo ejemplar, que no había tenido ningún problema en este aspecto nunca, ¿vale? Nunca. Y ahora, de repente, el team principal va a irse del equipo, ¿vale? Ya veremos, insisto, por si se demuestra que no es para tanto, a lo mejor le dejan dimitir, y si no, lo cesarán. Veremos, esto es Red Bull la que lo está investigando de manera interna. Y el golpe al timón es importante, porque ahora a ver quién toma las riendas y si lo hace tan bien como lo hacía Christian Horner. Que Red Bull puede parecer que es un proyecto que va solo, que el coche es buenísimo, que Verstappen es buenísimo. Pero necesitabas un team principal que pudiera poner algo de freno o algo de control sobre el equipo. Ahora mismo, Verstappen se queda como líder indiscutible de Red Bull. No es que no lo fuera antes, pero si Christian Horner era el team principal y a lo mejor todavía le podía discutir algo, a ver quién le quita peso ahora a Verstappen en el equipo. A ver qué team principal entra. A lo mejor entra uno del agrado de Verstappen y todavía su poder es mayor. Es que cuidado por aquí, ¿vale? Cuidado por aquí porque puede suponer un punto de inflexión a la trayectoria de Red Bull. Y aunque pueda parecer una tontería, que el team principal no es el que gana las carreras ni el que consigue los éxitos, sí es una figura importante en el eje de conseguirlas, ¿vale? Es importante un tío que pueda controlar el ego de Verstappen. Y no digo el ego de Verstappen como si Verstappen fuera un monstruo egocéntrico y tal. Cualquier supercampeón del estilo Verstappen es así de egocéntrico, ¿vale? Hamilton exactamente igual, Alonso es exactamente igual. Que nadie se lleve a pensar lo contrario. Pero va a ser curioso ver este cambio de paradigma en Red Bull y ver quién será el nuevo team principal. Y sobre todo,
quién lo pone ese team principal, ¿vale? Porque evidentemente lo pondrá Red Bull, pero tendrá que contar un poco con el beneplácito de Verstappen, ¿no? Veremos. Y Checo, bueno, si suben a GP, pues bueno, Checo a lo mejor sale beneficiado, ¿no? Porque GP ya llevaría la carrera de los dos, no solamente la de Verstappen. No sé, veremos qué pasa. Pero desde luego, golpe de efecto al campeonato, que el team principal del mejor equipo de la parrilla pueda dimitir o pueda ser cesado, es una noticia bastante importante. Y veremos qué sucede. No sé, os leo, ¿qué nombres creéis que pueden suceder? Hombre, la puerta de la comedia está para Helmut Marko y, si nos ponemos hilarantes, para Otmar Szafnauer, ¿no? El sufufufu. Ojalá, ¿no? Yo qué sé, por soñar. Pero ahora, en serio, diría que va a haber una sustitución interina hasta que se aclare todo el asunto de un Jean-Pierre Lambiase o un Jonathan Whitley o alguien de este perfil, ¿vale? O Hannah Smith, quizá, no lo sé, insisto. Esta es mi opinión sobre el tema del momento. A ver si empiezan ya a rodar los coches, porque madre de Dios la de cosas que están pasando, de verdad. Tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? Del escándalo. Bueno, entiendo que todos estamos de acuerdo que, joder, qué caída de ídolo, ¿no? Por parte de Christian Horner. Si esto se confirma, quiero dejarlo claro en todo momento, esto no es oficial, se tiene que confirmar. Hay que creer en la presunción de inocencia, ¿vale? Independientemente de si estamos a favor o en contra del personaje, siempre hay que creer en la presunción de inocencia, ¿vale? Es lo que nos distingue a la gente demócrata de los radicales, diría. Siempre que hay la presunción de inocencia, incluso si esa presunción de inocencia te incomoda un poco, ¿vale? Porque no va la presunción de inocencia de que te sientas cómodo o no, va de que todo el mundo tiene derecho a ella. Luego ya, si se demuestra que no, fuera. Pero creo que es importante, ¿no? En Fórmula 1 y en cualquier ámbito de la vida. Puede haber excepciones, esto no es cuestión de blanco y negro, pero me entendéis. En fin, caja de comentarios para que digáis lo que queráis. ¿Quién pondríais en Red Bull si se pira Christian Horner? Y nada más, que no, a ver si empieza la temporada, insisto. Es que no va a hacer ni falta que empiece la temporada. Ya está siendo una locura.